¡Hola, Funkolokis! Bueno, bienvenidos al último vídeo del año. Y si no sabéis quién está conmigo hoy, diréis, ¿quién está con esta maravilla de mujer? Pues es un bebé que me he encontrado en la calle, mira, es un bebé que me han dejado en la puerta de casa. Tengo recuperación de historia ahora del primer trimestre. Con la excusa de, ay, me pica un poquito la barba, me la voy a afeitar entera. No, es verdad, o sea, me pica aquí mucho. Últimamente cuando tengo barba me pica mucho, ya me he afeitado dos veces. Lo que pasa es que a Irene no le gusta sin barba, pero... A ver, va a ser la tónica habitual, a partir de ahora me voy a afeitar. A mí me recuerda a nuestros inicios, porque quien no lo sepa, nosotros llevábamos juntos desde que éramos bien pequeños. Sí. O sea, cosas raras que hay en estas cosas. O sea, de pequeños os digo 15 añitos. Desde los 15 años. Entonces, con los 15 años tenía esto coro. Pues ya está, mira, pero es que si no, yo ahora juego con chavales muy jóvenes, tengo que parecer jovencito. Mira, es para el TikTok ese de... ¿Ese sabes cuál es? No. Que sí, hombre, que no, hace... No. No, vosotros sabéis cuál es. Bueno, pues el vídeo de hoy que os traemos por aquí, como todos los años, ya es una tradición, yo creo que llevamos tres años. Yo creo que este es el tercero. Tercera Navidad en el que, mira, fija, justo, estaba aquí en la mesa, esto es de la primera. La primera. De la primera Navidad, yo creo, ¿no? O de la segunda. De la segunda. De Sicansios, bueno, el Abrecajas 5000, ahí está. Que todos los años, inesperadamente. Para Navidad, por Navidad. Regalito. Sí, nos mandan un regalo y bueno, todas las navidades nos mandan algo. Y este año yo creo que es que... Es que se han superado. El regalo más grande de todas las navidades. El año pasado nos regalaron... Ahí va, que se cae. Nos regalaron a Krampus, que no sabíamos quién era, ¿te acuerdas? Yo creo que el año pasado, no sé si fue Krampus. Eso fue el primer año, o yo el creo. El primer año fue Krampus, que me mola mucho. Y muy fans de Krampus. O sea, lo tengo puesto en el poblado navideño, detrás escondido, así asomado detrás de las casas del Pepe Mirlane. Y es que es brutal, o sea, a mí me encanta. Que por cierto, el otro día vimos Crónicas de Navidad 2, que no la habíamos visto. La 1 a mí me gustó mucho, la 2 no me gustó tanto. Está guay, está un poco más floja, sí, un poco más floja. Está... Pero el protagonista era Krampus, que no era Krampus. No, era Vesnickel. Eso, Vesnickel. Que bueno, que es un poco así. Eso... también. Ah, claro, Vesnickel es Dwight con The Office. Sí, claro. Bueno, es un poco el malo de la Navidad. Qué guay. Sí. Así que nada, tenemos este pedazo de paquetón. Ahí está, ahí lo podéis ver, de Sicansios. Como siempre, mil gracias a Sicansios. ¡Pero es que pesa! Sí, sí, no sabemos lo que habrá dentro. Lo dicho, mil gracias a Sicansios. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el link y el código de descuento de Sicansios. La pegatina esta no la tenemos en el mural. A ver si viene alguna, porque no está en el mural, efectivamente. Yo creo que ya no habíamos empezado el mural cuando nos mandaron Sicansios. Ahí va. Bastante bien abierto en el vídeo de hoy. Ahí va. Ahí está. Vale. Y siempre viene. ¡Madre! Mítico. Me encanta es esto. Es mítico, de verdad, ¿eh? Esta. O sea, me lo voy a guardar para mí, de verdad, os esto lo digo. Pesa bastante. Ojo, ojo. Ahí va. Eso para mí. ¿Para Resiloki eso? ¿Cómo? ¿Viene algo para Resiloki? Ah, no. Eso, los papeles. Bueno, fíjate, esto por aquí. Que viene envuelto y eso ¿y por esto? Aquí. Y aquí ya no hay más, ¿vale? Entonces, a ver. Tenemos. Aquí te han hecho un dibujito, ¿eh? Sí, me han hecho una florecita. Vale, te han hecho dibujito. Y aquí tenemos este paquete que está ya medio a abrir. Está bien abrir porque no has pillado bien el celo, no porque alguien te lo haya querido abrir. No, por, yo quería decir que ya está medio a abrir, por lo tanto. Que ya lo abres del todo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¡Ojo! Es ¡ojo! Un ride. ¡Es un ride! ¡Es de Miguel! ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí está el Jungle Cruise. Bueno, vamos a abrirlo de aquí. ¡Ojo, eh! Un pop espectacular este, ¿eh? Este es una maravilla de pop. Y bueno, te conocen. Me conocen, claro. Obviamente. Vamos a abrirlo. A ver, es que esto es con tarjeta. Ya sabéis que los rides y demás... ¡Ay, mierda! ¡Hala! No. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Que está liando mi amigo. No, que son un robo los raids para abrirlos. Vale. Ahí está. ¡Jo! Y bueno. Este es una pasada de pop. O sea, estoy deseando tener espacio para poder ponerlo. Porque ahora mismo, cero espacio. Para aquí mi amigo Miguel la Rata, en un barco gigante. Este me gustaría
me gustaría que sacasen el de blanco y negro. Es decir, el pop que tú tienes, que lo hiciesen en... Claro, que la intro de las pelis. La de... intro, eso es. Pero está guapísimo, mira, el efectito este del vapor. Es un popazo, ¿eh? Es una pasada. Este cuando salió anunciado, la gente dijo, buah, como que tenía pinta de exclusivo de Funko Shop y tal. Sí. Pero no. Y otro así, ya hablando, que tengo muchas ganas de tener, quiero tener el Goofy montado en el Dumbito. Sí, en el Dumbo ese. Ese así que es del rollo de ese estilo, grande. Sí, de ese grande. Es un ride también. Sí. Porque en cuanto vas montado en algo, ya es ride. Qué guay. Y de la peli de Jungle Cruise, que está en Disney Plus, yo creo, no la hemos visto. Ver. Sí, no la tenemos que ver. Y está guay de La Roca. De Dwayne Johnson. Bueno, el primero, una pasada. De verdad. Muy bueno. Muy bueno. Oye, no hay felicitación. A mí me gustaba la notita de felicitación. Sí. Ay, ay, sí, ay. Y... ¡ojo, eh! A ver. ¡Ojo! Mira. No, mira. Parece que te han escuchado. Te la voy a poner ahora mismo. Las pegatinas, ahí está. Un día enseñaremos el... Mira, va, eh. Tampoco tiene mucha ciencia. Nada. Es un trozo aquí de mueble que sobra que lo estamos llenando de pegatina. Sí. Pero ojo, que tenemos una pegatina de Funko Far y todo, que no sé ni cómo la conseguimos. Vamos, de todo. Es buenísima. Está bastante bien. Mira esto. Me gusta siempre, te decía yo, muy buen lettering, siempre. Yo que... ¿Te acuerdas que...? Yo que me mola, ya sabéis, manualidades. Es brutal la letra. ¿Qué sería de unas navidades sin el tradicional unboxing al más puro estilo Funko Loki? Esperemos que lo disfrutéis. Un abrazo enorme para los dos y que sigáis tan majazos. ¡Vamos! ¿Y? ¡Vamos! ¡Seis funcazos! Y envolvida. ¡Envolvidos! Sabemos que está maldito, no os preocupéis. Pero bueno, a ver. Mira qué temblada de cabeza me pega. Ay. Ahí está, bueno. Vale, escucha, vamos a hacer la elegida tú vale. Tres y yo tres. Yo estos tres. Vale, pues yo estos tres. Vale, perfecto. Pues tenemos tres y tres, tradicional unboxing. Saben que si nos lo envuelven... tenemos dos ya. Si no lo... Para mí. Tenemos unas cuantas, sí. Si nos lo envuelven, perfecto. Venga, como siempre... Yo. ¿Te has abierto ese? Vale, venga, pues tú. Vale, a ver. Pues, que de verdad. ¡Hala! ¡Ojo! De Dirty Dancing no los tenía. No los tienes. ¡Qué bien! No los tienes y. Es que, claro. Es que, José, que yo, nunca hemos visto Dirty Dancing juntos. Together no, o sea, yo la he visto. Y yo también, obviamente. Habrá que vérsela. ¡Ojo! El baile sucio. El baile sucio. ¡Qué guay! Vamos a abrirlo. A ver. Si sí está... Debería historia, estar Bobby. Historia de... Hombre, debería estar. A ti te toca el chico. Sí. ¿Te imaginas que a mí me toca la chica? Pues estaría guay. Couple goals. Total, y este, claro, tiene sentido con Bobby. Porque están como... Bobby. Como bailando. Bobby. Pero no es esa Bobby. Ojito si sacasen de esa Bobby. De H de héroe y de Bobby. Ojito, que no te digo yo que por las risas no me lo pillo. Muy chulo, de verdad, me amor. O sea, y en sección películas. Hombre, es que es historia del cine. Historia del cine. Muy guay, me ha molado. Te toca. Y nunca habíamos hecho así mucho por comprarlos, ¿eh? No. Bueno, venga, voy a ver qué sale en el mío. Y los de gris también están guapos. Ya ahora que hemos empezado con Dirty Dancing. No tienes dificultad si no tienes gris. ¡Ojo! Claro, a ver. Este... Lete. Es el Lete. Pero es que es un popazo, como la copa de un pino. ¿Eh? Es un popazo. Ahí está. Espectacular. Barney Gumble de los Simpsons. Que os tengo que decir que ando preocupado con la tirada de los Simpsons. Un poquito. ¿Por qué? Porque es que... Han sacado unos... A ver, ya sabéis que estoy completando toda la línea de los Simpsons. pero es que han sacado una línea de un episodio que vi el otro día. El episodio no me gustó nada. Por cierto, ahora todos los que ponen en Neos a mediodía son nuevos, macho. Sí. Ayer salió Alexa. En un capítulo que salía Alexa. Sí, sí. Y bueno, invertía en Bitcoin, Mars y eso. O sea, que están súper recientes.
Pero ese ya te digo, no me gustó mucho el capítulo. A ver, tuvimos en Instagram, yo puse un como una reflexión. Y es que encima están como feos, ¿no? No hay episodios buenos, épicos. Épicos de los Simpsons. Míticos de los Simpsons que me sacan. Es que no sé cuántos son, por lo menos 5 o 6. Apu no ha salido. 6, por lo menos 6 o 7 de ese episodio. Claro. De uno solo. Mira, me puede sacar Apu, el marinero. Las Patty y Selma. Patty y Selma. Bueno, es que hay muchísimos todavía regulares para sacar. ¿Cómo se llama? El director Skinner. El Seymour Skinner. Bueno, venga. Aquí hay tropecientos. El hombre abeja, el doctor Nick, si quieres, Cletus. El topo, el señor topo. Cletus, señor topo. O sea, es que hay tropecientos millones de personajes que pueden sacar todavía, que tendrían muchísimo más público que estos que han sacado. Que todos de un capítulo, pero bueno. Pero no, bueno, no, yo creo que esos... voy a pasar sin ellos. Puede ser. Voy a pasar sin ellos y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora le hace un ojo. ¡Pah! Vale, voy yo con este. Yo tengo un arte para abrirlos por el culo y no enterarme, ¿eh? A mí no me ha resultado. La Britney. Oye, Britney. ¿Cómo lo estamos haciendo? Que te están tocando a ti como los tuyos y a mí me ha tocado el de los Simpsons de momento. Ups. I didn't again. Bueno, Britney. I play with your heart. Te falta una Britney. Me falta una Britney. La que viene con la camiseta. Me falta la Britney de Baby, de One More Time. O sea, la Britney. Esta Britney, es que no sé, soy fan de los Funkos de Britney, me molan. Sí, tienen, porque los outfits son muy guapos. Y el otro día me pasaron... ¿Qué? Es que claro, hablando de outfits guapos, de videoclips y demás... No se ve nada de Lil Nas, pero es que han sacado uno, por ejemplo, van a sacar uno de Post Malone. De Post Malone. De uno de sus últimos videoclips que está muy guapo. Sí, el que va vestido de con la armadura. Guapísimo. Muy bien. Y nos mola Post Malone, o sea, nos hace una especial gracia. Nos gusta cómo canta, o sea, sí. Sus temas son una pasada, pero y luego... luego pues como personaje... Cuidado. Cuidadito. Cuidado como está. Está como las maracas el tío. Sí, sí. Pues eso. Pero vamos, Funko de Lil Nas. No sé. Pues mira, me llenó una línea de Billy. Como si fuese el videoclip. Sí. Mira, si me viene con vestido con el traje de presidario rosa, me compro el Lil Nas. Y luego me compro más Lil Nas y los hago, pues le cambio unas cejas, le cambio un poquito la cara, no sé qué, y hago toda la prole. Y hago así, y mira, y pongo polvito y todo. Bueno. La que puedo liar. Bueno, me parece bien. No lo veo mal. Me está tocando todo música. El tema de los custom lo tienes muy parado. Muy parado. Desde que es Resiloki by Irene, que por ahí la podéis seguir en Instagram ese. ¡Ese! Dice en el Instagram ese. ¡Ojo! Esta la tenemos a medio ver. Esa la tenemos a medio ver. Me falta la última. Pero ahí sí que está. Me la vi. Klaus. Y está. Ese es el personaje, te puedo decir, que más me gustaba. Ahí está. Te diré que de estos Funkos hay algunos que son verdaderos popazos, ¿eh? Y a ti... El de los hombros grandes. El de los hombros grandes. Es muy guapo. Y este es de los mejores, diría yo. Este es de la segunda temporada. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Se comunica con los muertos, para que lo sepas. Vale. Por eso está con los ojitos cerrados, ¿no? Pues estaba. Es en que plena... no sé bueno, como esta temporada no la he visto. Habría que vérselo, sí. Lo tenemos pendiente. Es que tenemos mucho por ver, ¿eh? Pero está muy guay el Funko, ¿eh? No, el Funko. Mira. Hello and goodbye. Sí, mucho, eso tiene sentido. Mucho detalle. Está muy guay, ¿eh? Mucho detalle, es un auténtico popazo. Y a mí, ¿eh? Un Funko con ojos distintos a los negros me claro, mola. Claro, claro, es un muy buen pop. Fijaos en las manos, lo que os está diciendo, lo de Hello y Goodbye, que está a boca. O sea, un custom de Jesus Christ. Es que claro, guapo, ¿eh? Un custom de Jesucristo. Sí, sí, literalmente, ¿eh? Escucha, le retocas la barba esta. Le pones aquí un poquito más de barba. Y te puede quedar increíble. Y te queda Jesús. No, hombre, no lo vamos a hacer a lo mejor. Pero que me ha molado, ¿sí? Como idea. Muy guapo, bueno. Y de esta serie, en la primera temporada, ¿sí? Hay un personaje que a ti te molaría muchísimo. ¿El mono? Sí. Es que es un mono. Ya, pero aquí no está. ¡Hala, Irene! Eso no se hace, bro. No sé, puede ser que se ha ido a la luna o algo de eso. Vale, vale, bueno. Apuesta. Porque claro, esto es tan random que ¿qué puede ser? A ver, yo quiero a Babi ya.
Yo quiero a Babi. Bueno, a ver si te sale. No, no te sale. ¡Ojo! ¡No! Un Beetlejuice. ¿Mataría un Beetlejuice? Es que por eso te digo, digo, apuesta. ¿Qué tipo nada, de tirada? Nada, no lo habías acertado en la vida, nada, que nada. No puedes acertarlo. Nada. Me ha salido un Beetlejuice. Un Beetlejuice que, por favor, si alguien sabe dónde se puede ver la peli. Porque te acuerdas cuando tenemos uno exclusivo, sí, de una convención. Sí. Y dijimos, la vamos a ver, porque no la hemos visto. Uh-huh. Y no la encontramos este por es ningún el, lado. Este es el antiguo. Pero es la reedición. Sí. Sí, porque aquí a la parte de atrás ya pone... Postcultura, ¿no? Postcultura, sí. Vale. North Shore Big. Vale. Australia. Pues sí. Es que ahora están reeditando bastantes moldes, lo cual, muy bien. Perfecto, me parece pues genial. Eso, que nos digáis dónde se ve Beetlejuice, porque no tengo ni idea de dónde se puede ver Beetlejuice. Y ese, como digo, es la reedición del molde antiguo de Beetlejuice. Ahí está. Sí, que hay bastantes, Funkos de Beetlejuice, ¿eh? Sí, porque luego no salieron más personajes. Aquí sí, no sale hay, nada. hay bastantes. Por lo menos 3 o 4 creo que hay de este personaje. Así que, bueno, es que ya... Mira, está gracioso porque parece que le voy a dar las manitas y darle vueltas así a lo cámara lenta. El nivel de random... A mí me encanta el nivel de random sea alto. Claro, pero... A ver, yo es que creo que no va a estar aquí, Babi. Bueno, pues me tienes que regalar a Babi. Vale. No está. No, un poquito más. ¡No está Babi! ¡Ahora necesito a Babi! Y está... Bueno, está este Flash. Si yo no recuerdo mal, este le hemos sacado en el vídeo anterior. Ah, puede ser. Fijaos que viene con la pegatina de la propia tienda de Sicansios. Ahí está. Que este Flash lo elegimos para donarlo. Para donarlo. Y dijimos, está guapísimo está este guapísimo. Flash. Está guapísimo. Efectivamente. Toma. Tengo yo aquí. Oye, ¿esta pegatina no tenía estos brillitos no, dentro es de que la llama? No, es que han cambiado la pegatina. Sí, esta es nueva. Está nueva. Nueva. Oye, me encantan las pegatinas, hablando de... Pero las pegatinas en general. En general, sí. O sea, yo era de las... Nunca lo he tenido. El álbum con las pegatinas, del chino. Yo tenía. Yo ya. Tenía mazo de álbumes de y eso. Y ahora me arrepiento de no haber tenido. Ahí está. Ahí está este Flash, que queda bastante bien en cámara, como veis. Queda muy chulo. Y bastante random todo, ¿eh? Muy random. Muy random. Como tiene que ser el unboxing de Sicansios de todos los años. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que, como siempre, pues el típico unboxing de Sicansios de Navidad, que ya hay alguno que otro por ahí, y los podéis ver. Y lo dicho, muchísimas gracias a Sicansios por acordarse de nosotros todas las Navidades, la verdad que sí. Felicitaros, que tengáis una feliz entrada de año, porque este es el último vídeo del año. Sí, este es el último vídeo del año. Y bueno, pues a esperar a ver si ya 2022 realmente es mejor. Bueno, sí, vale, porque ya, ¿eh? Me acuerdo de la campanada de 2020, seguro de 2021, tal, traca, traca. Que no, que no ha sido entonces, mucho mejor. Con que estemos bien... No va valiendo. Y de verdad que nosotros desde aquí nos hace mucha ilusión hacer vídeos, nos hace mucha ilusión seguir creciendo, nos hace mucha ilusión poder ampliar el espacio, poder pues, tener más funcos, aunque no se puedan abrir, pero a nosotros esto pues nos sirve de aislarnos, de pasar sí, bien, de echar un rato, entonces mira, nosotros... Y a ver si en 2022 os podemos traer unos vídeos, que en 2021 se nos ha complicado un poco... Mm. A ver si podemos traer en 2022 los vídeos en los que movamos nuestra colección. Ojalá, o sea... Ojalá pueda ser y en 2022 lo traigamos. Sí. Estuvimos a punto en 2021, pero no ha podido ser. Vale, así que lo dicho, mil gracias a todos los que habéis estado un año más, a todos los nuevos que habéis ido llegando y nos vemos el año que viene. Un besito, ¿eh? Adiós.